bienvenido al segundo vídeo dedicado a astrobe. la guía para estudios observacionales queremos explicarte por qué en un estudio experimental la confusión no nos preocupa. y de paso explicarte el odds ratio adelante supongamos que disponemos de voluntarios tanto en atención primaria como en el hospital de referencia. en ambos casos su evolución puede ser o positiva o negativa, por la razón que sea, quizás pacientes más jóvenes o más incipientes, en primaria la evolución suele ir bien, con más frecuencia que mal, con un cociente o razón, de 2 a 1, al que llamaremos por su término inglés OT, que permite conocer el premio, o momio, de una apuesta. Supongamos que 120 ludópatas apuestan por la buena. Y 60 por la mala evolución. En caso de ganar, los 120 primeros se repartirían 60 euros, por lo que cobrarían medio euro. Su momio sería de un medio. En cambio, los segundos tendrían un momio de dos. Por otro lado, en el hospital, con más comorbilidad, estas apuestas estarían uno a dos, un medio. Así, dividiendo las 8 de la primera fila, dos. Por las de la segunda, un medio, obtenemos un cociente de apuestas, un cociente de momios, un 8 ratio de 4. Bueno, recuerde que si da dos pasteles a media persona, a una persona entera le tocarían cuatro pasteles. Como el intervalo excluye el valor 1 de no relación, el centro z es un predictor de la respuesta y. Así, siempre estaremos tristes por saber que alguien está enfermo. Pero apostaremos cuatro veces más por una mala evolución si lo tratan en el hospital. Por supuesto, al no ser una relación causal, no diremos evita ir al hospital. Eso sí, tenemos un marrón, ya que los pacientes del hospital no son comparables a los pacientes de atención primaria. Por eso, para probar una intervención X, balanceamos o equilibramos el centro. Asignamos los voluntarios con la misma razón, pongamos uno a uno, tanto en primaria como en el hospital, resultando en un OTS ratio de uno, no relación, al que no hacemos intervalo porque no tenemos incertidumbre sobre su valor. Nosotros hemos decidido asignar uno a uno en ambos centros. Veamos la ventaja estudiando cómo se distribuyen en su evolución y los 90 casos asignados en cada centro a cada intervención. En primaria teníamos 120 y 60, que en este ejemplo se distribuyen por igual en ambas intervenciones, 60 a 30, resultando en una odds de 2, que es igual para tratados y controles, lo que implica un odds ratio igual a 1 de no efecto de X en Y. Formalmente la estimación puntual del efecto es un ratio de 1, no efecto. Si interpretamos los intervalos de confianza, como mucho, la intervención o bien multiplicaría por 2 o bien dividiría por 2 la apuesta por una buena evolución. Si nos movemos al hospital, veremos que ahora la OT general es de un medio, pero una vez más, se repite en ambas intervenciones generando un ratio de 1, no relación, y la misma incertidumbre. Si combinamos las tablas de primaria y hospital, sumando los casos de cada celda, 60 y 30 suman 90 en las cuatro celdas, llevando a esta nueva tabla global, que sin ajustar por centro, tampoco muestra efecto. En resumen, ajustando por centro, llegamos a la misma estimación que sin ajustar. Esta es la gran ventaja del diseño balanceado. Note también que este análisis ajustado es ineficiente, ya que subdivide los casos en dos subgrupos, resultando en mayor incertidumbre en sus intervalos. ¿Y esto es todo por hoy? Bueno, no, un consejo final, practica. Busca un artículo de un ensayo clínico aleatorizado. Y observa la coincidencia entre las medidas del efecto ajustadas y las no ajustadas. Gracias por tu atención.